Sí, gracias, presidente. Señor Herrera, ¿qué valoración hace de las políticas desarrolladas por su gobierno para revertir a la despoblación? Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor presidente. Señor Fernández, le diré en primer lugar que, sin duda alguna, el problema de la despoblación y los retos demográficos vinculados, asociados, constituye uno de nuestros principales desequilibrios y aquí, por activa y por pasiva, también lo hacía en el último pleno, he reconocido que los datos son los peores, los menos satisfactorios de este balance apresurado que me pedía el señor Tudanca. Quiero indicarle que también hemos impulsado acciones positivas en todas aquellas áreas que contribuyen a la dinamización demográfica. Hablamos del empleo, pero hablamos de la calidad de los servicios públicos, hablamos de la participación, de la conciliación, del desarrollo territorial y, finalmente, una de las cosas que sí se han producido estos 4 años. Hemos logrado que por fin tanto las autoridades del Estado de España como las autoridades de la Unión Europea hayan entendido que este es un problema que atajamos entre todos o que no podremos atajar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues, señor Herrera, finaliza la legislatura, le vuelvo a preguntar por la despoblación y de nuevo usted me da una respuesta que denota una patética falta de asunción de responsabilidades y que pone de manifiesto una de las mayores máculas de su trayectoria política. Me refiero a su hiriente resignación, que emana no solamente de su contestación, sino de todo su mandato. Sin duda, su singladura al frente del Ejecutivo está jalonada de fracasos, pero es incontrovertible que el mayor de todos ellos es la despoblación. Despoblación que es el funesto corolario de otras calamidades causadas por sus políticas, como la precariedad, la desigualdad, los desequilibrios y la falta de oportunidades, que son las que propician que nuestras paisanas y paisanos tengan que marcharse de Castilla y de León. Ahí están los datos, ahí están las cifras oficiales del INE y del Padrón, que año tras año ponen negro sobre blanco su estrepitoso fracaso en este ámbito. Y ahí sigue usted, atrapado en su bucle de incompetencia, en ese eterno retorno de inepcia, diciendo que están trabajando, aferrándose torpemente a programas con nombres rimbombantes, pero de contenido huero, a estrategias que han vendido a bombo y platillo, pero que carecen de medidas verdaderamente eficaces. Porque si ustedes están desarrollando tan ingente cantidad de tareas, le voy a hacer una pregunta sencilla pero terrible a la vez. Señor Herrera, ¿por qué la gente se va de Castilla y León por miles? ¿Por qué? ¿Por qué año tras año somos la comunidad de todo el país que más población pierde? ¿Por qué? ¿Por qué, señor Herrera? ¿Por qué el exilio es el único futuro que tienen nuestros jóvenes con sus políticas? ¿Por qué? Abandone los clichés, deje las respuestas de manual de político de pacotilla y explíqueme por qué la despoblación es la cruda realidad de Castilla y de León. Yo tengo claro que sus agostadas políticas ponen de manifiesto que ustedes son incapaces de hacer frente a este colosal problema porque no tienen ni ideas, ni proyecto, ni ambición y, lo que es peor, han mostrado carecer de voluntad política para dar la vuelta a esta situación. Han claudicado en la batalla contra la despoblación y se han entregado a la resignación. Como escribía Balzac, la resignación es un suicidio cotidiano y de ese suicidio dimana la muerte de nuestros pueblos y de nuestro medio rural. En los últimos 10 años, Castilla y León ha perdido 154.357 habitantes, con mucha diferencia la mayor caída de población en el conjunto del país. Sus políticas nos han condenado a ser el paradigma de la España vaciada que se muere. En lo que va de legislatura, nuestra población se ha minorado en 53.598 habitantes. Y si vamos a ver el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre los que se van de Castilla y León a otras comunidades y los que vienen a otras comunidades a Castilla y a León, el resultado es igualmente desolador. Un saldo migratorio de negativo de menos 19.550 personas, el peor de todo el país. Y este éxodo es consecuencia directa de sus políticas. Por eso es tan vital un cambio, por eso es imperioso, es perentorio dar un giro copernicano a las políticas que han desarrollado ustedes y por eso es vital tener lo que nosotros tenemos, que es la firme determinación de revitalizar esta tierra. Nosotros propugnamos una estrategia integral para repoblar Castilla y León con medidas como la renta rural de repoblación, fiscalidad positiva para el medio rural, ayudas directas a las personas y negocios que quieran asentarse en nuestros pueblos. Abogamos por incrementar exponencialmente el gasto en I+D+i en aras de generar empleo de calidad.
Promovemos la vivienda pública, potenciamos a las pymes y a los autónomos, queremos impulsar nuestros servicios públicos, queremos fortalecer nuestro sector primario, a nuestros agricultores y ganaderos de aquí, a título principal, queremos aprovechar nuestros recursos endógenos, que son ingentes y que han sido sistemáticamente desaprovechados por ustedes. Frente al blanco y el negro que constituye para Castilla y León el Partido Popular, ante su resignación, nosotros queremos llenar de vida Castilla y León, construir un futuro para esta tierra sustentado en la igualdad y queremos lograr una comunidad de la que nadie se tenga que ir, en la que todo el mundo tenga cabida, en la que nadie se quede atrás y en la que puedan volver las miles de personas que ustedes han expulsado. Frente a su resignación, nosotros seguiremos luchando con denuedo por llenar de vida Castilla y León y hacer que, por fin, en esta tierra, las personas sean lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, si en esta materia usted, al final de la legislatura, es incapaz de distinguir el saldo vegetativo del saldo migratorio, mire, yo me doy por vencido. Es imposible debatir con su señoría. Si su señoría, a pesar de las horas que teóricamente le mete a los temas, es incapaz de discernir que, según los últimos datos conocidos, por fin hemos logrado, desde el año 2008, que en el último periodo el saldo migratorio, el de entradas y salidas, no confunda usted su señoría, no haga demagogia, desgraciadamente se mueren más personas de las que nacen. Es verdad. Pero no es verdad eso que usted dice de que hay un exilio, de que se van más de los que entran. Eso no es cierto, porque en el último periodo el saldo migratorio ha sido por primera vez desde el año 2008 un saldo positivo. En cualquiera de los casos, yo le quiero dar las gracias, su señoría, para que yo tuviera la facilidad de preparar la pregunta y la contestación a la pregunta. Nos ha distinguido el pasado día 6 de marzo con un enorme editorial acerca de cuáles son sus prioridades. Y para mí, por fin, cuando su señoría tiene tiempo para meditar lo que dice por escrito, pues le tengo que dar las gracias. Yo le tengo que dar las gracias porque usted expresamente en este artículo señale, coincidiendo con nosotros, que la despoblación, siendo como es en el caso concreto de Castilla y León nuestro principal desequilibrio, no afecta solo a Castilla y León, sino a buena parte del territorio español y también del territorio europeo. Y que usted diga expresamente, como dice en ese documento, aquí no lo ha reconocido nunca, ni lo reconocerá, porque aquí pierde su señoría la objetividad. Señor presidente, yo... Señor Fernández, claro. Me ha prometido esta mañana que me lo iba a poner fácil. Gracias. Gracias, presidente. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Todo lo que se haga desde la Junta, dice usted, todo lo que se haga desde Castilla y León seguirá siendo insuficiente si no se consigue que el Gobierno central, que la Unión Europea y que las demás comunidades autónomas afectadas por el mismo drama se impliquen en la batalla y nos ayuden. Gracias, si es lo que hemos intentado hacer. Mientras tanto hemos recibido de su señoría esa imputación de que nosotros no hacíamos más que despejar balones y lo que hacía falta es que todos los mejores contendientes salieran a batallar en el campo. Es lo que hemos hecho, impulsando el foro de comunidades autónomas con retos demográficos, que es el que ha puesto el debate de esta cuestión en el epicentro del debate político nacional y el que determinó que en la última conferencia de presidentes se aprobara la Estrategia Nacional de Despoblación. Es lo que hemos hecho en el ámbito europeo, donde fuimos pioneros, su señoría lo sabe, en aquel dictamen que posteriormente ya empieza a tener consecuencias. Sabe que el Parlamento acaba de aprobar que el 5% de los recursos del futuro FEDER se destinen precisamente a las zonas más despobladas. Y mire, lo que yo no le puedo aceptar es que cuando su señoría analiza las causas principales de la despoblación en Castilla y León, haga referencia fundamentalmente a dos. Una economía dominante sustancialmente deshumanizada. Mire, no hay economía deshumanizada que haga crecer una economía y sobre todo que genere, como ha generado en este caso 70.000 nuevos empleos, nuevos ocupados durante estos cuatro últimos años en Castilla y León. Y en segundo lugar, una casta política de ínfima categoría. Eso nos califica a nosotros. Yo no voy a entrar en comparaciones o en calificaciones. Lo que yo le pido es que a partir de este momento y en el futuro usted siga contribuyendo a mejorar la calidad de la política en Castilla y León. Muchas gracias.